Realmente sí, desde hace unos años se ha venido incrementando estas situaciones al punto tal de que ya es insostenible la cantidad de hechos de arrebato que están ocurriendo en la zona. Los vecinos de Barrio San Salvador ya no saben qué hacer para resolver el problema de los robos y arrebatos. Instalaron cámaras de vigilancia, pidieron controles policiales y patrullajes, pero los hechos continúan. Arrebato de la mayoría de los hechos. Hay hechos contra la propiedad, pero puntualmente en la vía pública es el arrebato de cada día. ¿Se trata en la mayoría de los casos de delincuentes que operan a bordo de motocicleta? La mayoría sí. Algunos han sido en bicicleta. Todo ello lo están haciendo en motocicletas de cilindrada de 100, 110, que son las que tienen accesibilidad. El barrio tiene como muchas avenidas que sirven de vía de escape muy rápido, ¿no? Exactamente, por eso te digo, en las partes donde se circula más rápido es donde más se cometen los ilícitos. Este hecho ocurrió a muy poquitos metros de Colón, una avenida muy transitada, y uno supone que además con bastante vigilancia, porque hay muchos comercios en la zona. ¿Tampoco eso los disuade a los delincuentes? Parece ser que no, que el ilícito lo hacen cuando está la oportunidad. O sea, es la oportunidad lo que ellos aprovechan. Ahora, ¿falta patrullaje o hay que abordar el problema desde otro lugar? Yo pienso que acá es algo de base. O sea, la policía tiene que ver cómo solucionar este problema. El gobernador, en vez de gastar tanta plata en propaganda y en todo lo demás, podría agarrar y estudiar un poco más cómo cuidar al ciudadano, ¿me entiendes?